que es ya antes de decir adiós nostálgicamente, ¿qué le dejas un consejo de oro? Como así se llama la mujer, un consejo de oro. Y ese consejo de oro les ha dicho hoy, no saben ustedes, no tienen idea, chamacos, de lo duro, de lo difícil que es ser presidente. No, hombre, de una cosa tremenda. ¿A poco usted aguantó el tranco? Ya prácticamente se soltó, tiene 6 años. Pero es muy duro. Y entonces yo recordé aquel consejo cuando yo me tocó con el embarga de la cantidad y se dice a los cooperativistas en su carácter de gerente de negocio y le dice: es el momento de cada uno. Ustedes todavía pueden colocarse en otro lado, todavía pueden salir así. O sea, ¿a partir de quién? Si eso es tan duro, tan difícil, piénsenlo bien. Son jóvenes, emprendedores, pueden disfrutar la vida. Una cosa como esta, si es solo con unos cuantos, que hemos decidido, pues sacrificarlo todo. Por la patria, por la juventud, salud, por el amor, riqueza, amor, todo el mundo. Sus mejores años. Sus mejores, como decía una señora que yo conocí, pero luego que tuve que ir con tu hueso. Que así que decía, mejores años. No, pero no, yo respondí, pero no, no espero. En fin, pues, Peñanini se puso así. Nostálgico. Y pues como buen viejo, joven viejo que es, con un consejo salud, tan antiguo. Todavía van con mi padre, ¿saben qué me dijo? ¿Qué dice mi mamá? ¿Qué sí, me dijo? No, como dijo Margarita, de declino por coherencia, quiero vivir. No estoy hecho para estos sacrificios. Es como cuando tus papás dicen, me voy a casar, pero cuando estás seguro, sí. Pero ya lo pensaste bien, piénsalo dos veces. Y Peña Nieto habla bien de su madurez personal y política, etcétera, pero luego agregó y dijo, la responsabilidad no es la de un líder o la de un jefe de Estado, la de un presidente, la de un gobernador o la de un alcalde. Es de toda una sociedad que esté decidida a cambiar su rumbo, o sea, a volcar, porque luego la gente, pues eso va a andar bien las cosas, que no sale, ¿verdad? Ah, sí. No digo para lo bueno, también hay que ver, porque yo siento que también lo sentí un poco, pues como sentido, porque pues ha sido... Solo vemos... Pero dijo, bueno, he hecho este esfuerzo por el progreso del país. Y luego agregó, fíjate, estuvo profundo, era Peñanito, por eso se proyectó unos niveles que dices, estuvo un día en la primaria, así como ustedes diálogos de Platón, o cosas de esas que señalaras el pensamiento de Peñanito, dijo, a los jóvenes de preparatoria de diferentes escuelas públicas y privadas, el presidente recordó que no deben prometer para eso. Que criticó a los que andan prometiendo para eso. Y entonces todo el mundo se quedó así. Digo, ¿está usted reviviendo a todo esto? Digo, ¿por qué se va a caer en una bronca? La verdad no se salió, ¿no? ¿Dónde me lo prometió? Estaba metiendo en una bronca mayúscula. ¿Por qué no es usted un poco más sensibilidad? ¿Qué para eso se reviviría usted? Sí, sí, es para eso. Para todos los partidos después de esta vida. Si ustedes hacen su deber, han cumplido, han hecho su 3 de 3, la declaración, todo eso. Si ustedes se van sin pecados al otro mundo, hay un paraíso que les ofrece. Que les espera. Que estarán sentados a la diestra de Dios Padre. Allá en el reino de los cielos. Sí, en su conchoncito de nubes, su arpita y toda la onda esa. Te abre San Miguel la puerta, sí, ¿no? Sí, 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 te dice, ¿qué pasó, Carmen? Llégale, pero tú, ¿cuál problema tienes? Te limpia la aureola, sí, y pásale. Sí, ni visa ni nada necesitas aquí. Eres VIP. Vas para allá. Ok. ¿Ya?
Entonces, ¿se refiere usted a ese paraíso, Liceo Peña Nieto? ¿O a qué paraíso se refiere usted? ¿A qué paraíso prometido? Sí, todo el mundo se quedó así como congelado, como este... brunch, se dice en la imagen, cuando la imagen se congela, así pistolita como nos quedamos hace así rato. Así como nos quedamos hace rato. Y entonces, ¿a qué paraíso se refiere Peña Nieto? Está dando un paso hacia el ateísmo radical. Oye, Peña, nada más se te acaba el cargo de presidente, sí. No te vas a morir todavía, ¿eh? Y entonces... No se te acaba la vida. Le dijeron... ¿Se refiere usted al Partido Encuentro Social, que es un partido confesional de creyentes? También en el PAN hay una fuerte carga religiosa, en el Partido Acción Nacional. ¿A qué se refiere usted? Dijo, no, me han agarrado por la ciudad, ¿qué pasó? Dijo, no es para tanto, me refiero a los que les andan prometiendo que van ustedes a comer 3 veces al día, van a tener para pagar el teléfono, la luz, y les va a sobrar para el alipús. Ese tipo de paraíso, eso es populismo, eso no, pues al otro. No se puede. ¿Cómo me voy a referir al otro si de la Biblia nomás he leído 3 cachitos, doctora? Dice, no, ¿cómo andan refiriendo a eso? Ustedes también, por eso luego le... Se andan haciendo memes y eso de las cosas que yo no dije. Y entonces dijo, no, yo me refiero a los otros paraísos, hombre. Pues qué barbaridad con ustedes. Se veía molesto Peña Nieto por esa mala interpretación que le dieron. Luego su equipo, ahí la presidencia aclaró, entre la presidencia de la República y las promesas de Cristo Rey no hay ningún diferente. Estamos sobre la línea. No, ¿qué pasó? Lo que el señor presidente quiso decir, se refería al paraíso de las tortillas, del aguacate, del jitomate y de eso, ¿no? ¿Qué cosa, hombre? Y entonces, Peña Nieto, después de este padre, el consejo de que muchachos, mi querido Andrés Manuel, mi querido que hemos sido amigos, Ricardo Anaya, tan joven usted, Bronquiux, están a tiempo de desistirse de semejante empresa, de echarse a cuestas al país encima y sacarlo adelante. ¿Qué necesidad tiene usted, hombre? Si no les va mal en sus negocios, Anaya gana 400,000 pesos al mes y en la presidencia dan 126,000. Entonces, pues, ¿para qué haces eso, Peña? Pero bueno, total que ahí se los dejo mi consejo, lo de los paraísos, aguacates, con andarme atribuyendo sus cosas que yo no dije. Y entonces, Peña Nieto, pues lógicamente se ha colocado fuera de toda posibilidad de ser alcanzado después de esta intervención ante los chamacos de preparatoria que no daban crédito, que nomás les brillaban los ojos como cuando toman Pascual de mango, que sí, bueno, pues todavía lo están tratando de digerir estos muchachos de la prepa, okay. Que dijeron, no, bueno, pues sí estuvo grueso aquí el carnal Enrique, aguas con él. Igual y se quedó pegado. Bueno, entonces... Peña Nieto, pues juega en otra división. Es como Barcelona, Real Madrid. Él solo tiene su liga. Sí, está en otra dimensión. Juegan aparte. De pasada nada más, Mijeikol Polevski. Ese sí es tu candidato. Mijeikol sí es más terrenal, más de este mundo. Mijeikol Polevski es una ex líder empresarial. Ella fue líder de Canacintra. Luego ha sido candidata 2 veces por lo que sería PRD y Morena para el Estado de México a gobernadora, no ha tenido suerte. Y ahora es presidenta, es la actual presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional, ajá, conocido como Morena. Y Mijeikol se llevó los titulares y mucha tinta corrió en torno a sus declaraciones porque hizo pensar con sus declaraciones que podría haber un pacto que Julio Hernández López, que es una verdadera mula, dijo que era el primor, dijo que hay un primor en las elecciones, o sea, una alianza del PRI Morena, cosa que no les hizo gracia a los morenos, y ya verán que empezando a decirle, ese Julio, hijo de más, a ver, y ahí en las redes lo surtieron, pero bueno, él dijo, probablemente surge el primor, así como el PRIAN, ahora el primor. ¿Y por qué? Porque Mijeikol hizo la defensa encendida de 2 figuras altamente polémicas.
La de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el exsecretario general adjunto del PRI y operador político de Mario Fabio Beltrones, ni más ni menos, acusado de participar en el desvío de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua al PRI nacional para fines electorales. Este muchacho, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, de Chihuahua, pues se supone que esa lana le dio para acá, para la campaña, ni más ni menos que de Peña Nieto, de 250 millones de pesos, que eran de la SEP del estado de Chihuahua, y los desvió para allá, según acusa el gobernador Javier Corral. Entonces detuvieron a este chamaco Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, que está en fase de averiguación previa a ver si es cierto o son puras calumnias. Y se trae un cotorreo de Javier Corral, que no, que es de competencia local, que no, le dicen de la PGR, lo queremos para acá. Y dice Javier Corral, no, se lo quiere llevar para allá para desafanarlo de la bronca, y tal. Bueno, pues Jacob Polewski, salió y dijo: Alejandro Gutiérrez, fíjate bien, Carmen, es un preso político de Javier Corral. Ah, todo el mundo se quedó, ¿por qué preso político? Sí. ¿Cómo, oye? Sí, ese hombre está preso por venganza de Javier Corral contra Peña Nieto y todos ellos. Y se los quiere fumar encerrando a este pobre muchacho Alejandro Gutiérrez. Nomás el que tenía el río para él propio, para él mismo y... Bueno, y entonces todo el mundo se quedó así. Y ahora, Jacob, ¿por qué defiende Alejandro Gutiérrez? Javier Corral es el gobernador de Chihuahua, impulsado por el PAN, siempre ha sido del PAN Javiercito Corral, y pues Peña Nieto, ¿para qué les platico quién es? Entonces Jacob, que es de Morena, de repente salió defendiendo a Alejandro Gutiérrez. Pero espérate, si hubiera sido poco esto, por eso dice Julio que hay un primor, ya verán ustedes. Resulta que Jacob declara que Raúl Cervantes, ex procurador, mejor conocido como el fiscal carnal, que fue ex procurador general, fue un extraordinario procurador general de la República. Sí, yo recuerdo que en el periodo Raúl Cervantes, en la PGR, se aclaró el caso de Ayotzinapa. Claro. Simón. Llegó Raúl Cervantes y dijo: ahí están los responsables, los muchachos quedaron acá, la onda fue así, así, y de esos quedó clarísimo. Y ya, se acabó. Clarísimo. Y llegó y dijo lo de Tlatlaya, y quedó así. Nos entregó la verdad jurídica y histórica del caso de Tlatlaya. Y dijo: todos los demás asuntos, los desaparecidos, las desapariciones forzadas, los feminicidios, todos están aclarados. Ese es Raúl Cervantes, el fiscal carnal. ¿Cuál fue el problema de Raúl Cervantes en la PGR? Pues que ahora hay una modificación en la ley y ya no será procurador general de la República, sino fiscal general, y estará 9 años en el cargo para que el presidente no manipule al procurador general. Entonces será un procurador, un fiscal transeccional. Y entonces Raúl Cervantes iba a ser el fiscal transeccional. Y pues los del PAN, los del PRD, los de Morena, muy conflictivos, los compañeros, ¿cómo va a ser? ¿Qué es? ¿Es porque es cuate de Peña Nieto? ¿Qué es el fiscal carnal? Que porque se casó con una de las Legorreta y es bien pachuco el viejo, se la talonea. Bueno, lo hicieron ver su suerte al pobre hombre. Y que cuánto ha trabajado, o sea, bueno, nomás se la pasa en las cárceles, se la pasa y ni hace nada. Nomás está ahí para cuidar los intereses de Peña Nieto. Pues Raúl Cervantes dijo: ¿qué necesidad? Pues yo, sí. ¿Yo por qué voy a estar aguantando todos estos insultos de estos patanes? Pues sí. ¿Verdad? Y entonces dijo: si tienen tele, ahí se ven. Ya ustedes le ponen palabras más fuertes, porque como Angelito nos está oyendo, entonces no puedo decir, no lo vayan a repetir a la escuela, lo vayan a correr. Pero ese es Raúl Cervantes. Pero Jacob dijo: un extraordinario funcionario. Y entonces, claro, los periodistas de mala leche, como de mala uva, como Julio y otros, la Carmen Aristegui y todos esos, dijeron: extraño caso que elogie a Alejandro Gutiérrez, lo declare caso preso político, a este día que es un extraordinario funcionario, le tire la onda a Manlio Fabio de que son fregaderas, así dijo, lo que le hacen a Manlio Fabio. Y yo, ¿cómo que le hacen? Pues no sé exactamente. Pero eso dijo Jacob Polewski, y entonces el Julio lo dijo: es que hay una alianza ahí entre el PRI y Morena.
saben, hay el primor. Y todo el mundo dijo eso. Pero nadie atina con la orina. Eso es proceder de mala fe contra Jacob. Porque Jacob, si ustedes la ven, es una mujer madura pero atractiva, en edad de merecer, que lógicamente tiene todo el derecho a gozar de su vida. Amar y ser amada. Amar y ser amada, de su vida personal. ¿Y quién les dice a ustedes que no está buscando pareja? Pues, bueno, dice, yo no he visto la foto de Alejandro Gutiérrez, no sé si sea un cuate así galanzón y tal, pero Raúl Cervantes es el padrote de la patria. Y entonces, y pudiera ser que ahí el primor se diera más de bulto entre J. Cole y Raúl Cervantes. Por amor. Porque ya con Malio sí está un poquito más pesado. Ya sí, Malio sí ya como que como que es modelo clásico, ya más bien pieza de museo. Ya es un dinosaurio, un pterodáctilo, como para el universo, no creo que te sirva mucho J. Cole, pero bueno, haces bien, a lo mejor te puede servir de padrino en una ceremonia de esas, una cosa así. Y entonces, ¿por qué no verlo por ese lado y decir, claro, son las inquietudes naturales de J. Cole que está tirando a través de sus declaraciones feromonas? ¿Verdad? Así como ese perfume que usamos. ¿Puede ser? Que hay un perfume de feromonas así por ahí, ¿no? Así que es, existe, se acerca existe. Uno a la dama y corrocuas, quedó hipnotizado. Pues a través de los medios de comunicación, Mojico le está tirando feromonas. ¿Y qué tendría eso de particular? Estemos en una época de mujeres liberadas. Obviamente. ¿Por qué atribuirlo luego a que no andan haciendo alianza ahí con Peña Nieto? Y ya para que no le cierre el paso a López Obrador, y López Obrador en un cierre le va a proteger las espaldas a Peña Nieto. ¿Y por qué? Existe un primor. Sí, ¿por qué esa mentalidad que a mí me parece que es altamente discriminatoria de las mujeres, sobre todo de las mujeres como Jacob, querida, en edad de merecer, ¿verdad? Bueno, no deja de ser políticamente, eso sí, porque es la presidenta del partido, mi Jacob, te mandaste, técnicamente una pendejada. Técnicamente sí es una pendejada, mi Jacob, te mandaste, dijo Lorenzo Meyer, se le fueron las patas hasta tres. Que Lorenzo Meyer, el gran historiador ese, muy López Obradorista, dijo, sí, arrepiéntete, mi Jacob, qué bárbara, te fuiste hasta home. Pero creo que no vio la otra parte. Entonces, técnicamente declararemos pendeja de la semana, o la postularemos a Jacob Polewski, pero humanamente tenemos que reivindicarla y decirla, pues también tiene su corazoncito, ¿no? Claro, y ¿verdad? Que viva el amor. Y que viva el primor, ¿verdad? Bueno, pues ahí están mis candidatos. Uno que es insuperable, que es Peña Nieto, hombre que ve desde la cumbre ya lo que ha dejado atrás y da un consejo de sabio, y luego ya lo andaba metiendo en bronca, y mi Jacob, pues que más terrenal, se echó al ruedo y dijo, a ver quién es el valiente. Listo. De pronto ella tiró sus, como decían, le tiró los perros a aquellos, ya veremos si responde. Si le responde, mira. Ahí está. Perfecto, Dip. Oye, Tony, ¿cuál es tu candidato? Yo, yo me voy así rapidín, porque ya no está comido el tiempo, y una disculpa por no estar participando aquí con Dip, pero andábamos entretenidos tratando de recuperar la transmisión, y bueno, yo me quedo con nada más y nada menos alguien que mencionó ahorita Dip, pero nada más de paso, el señor, Ricardín Canallín, Corruptín, Tontín, Gasparín, y me quedo con él como el pendejo, de la semana. Porque ustedes saben que de los creadores de Me Subo a la Estructura del Escenario, okay, de los, tal vez los recuerden por películas como Me Acuesto con una Cobija junto a Damnificados, okay, hoy anduvo dándose un rol por allá por Zacatecas, y como sabe, pues Zacatecas es un lugar donde los priistas les gusta ir mucho porque hay mucha bandera, es una de sus principales o sus cartas fuertes a la hora de votar. En este caso, pues él no es del PRI y se los tiene que ganar de alguna manera. Anaya, pues, tiene que llegar y decir, pues, yo también, pues, como que sí soy, vengo pintito, ¿no? Ándale. Entonces, tengo que convencerlos de que se venga de mi lado, porque, pues, ya sabes que el voto útil, mire, ya estamos, dicen por ahí, ya. Más muerto sí, que ya, nada. Sí, ya no le hagas, ya déjalo, ya está muerto, diría el meme, ¿no? Y entonces le dijeron, bueno, pues, tiene que hacer algo para que nos sorprenda, para que se gane a los meros, meros, no, a los meros, meros Morena, charros, ¿no? A los meros, meros hombres de Zacatecas. Y este valedor dijo, tráiganme dos caballos.
se fueron nada más y nada menos que a la Asociación Metropolitana de Charros de la Ciudad de México. Entró al ruedo, se puso el sombrero, no como en Chiapas, que no le quedó, ves que en Chiapas le quisieron poner el pocho y nomás no le entró, o no supo qué hizo, y no se lo puso. No, pues aquí sí, se puso el traje de charro, se puso su sombrero, y pueden consultar ustedes el video, a ver si lo tenemos chance de publicar al ratito en la página de Chilangotown, okay. Donde no solamente se subió un caballo y dio la vuelta, se aventó el famosísimo paso de la muerte. Y no, jóvenes pubertos, no me refiero a ese paso de la muerte, sino me refiero al de ir montando un caballo y en pleno trote brincas y te pasas al otro. Sí. Se ganó los aplausos de los 15 güeyes que lo estaban viendo, porque no fueron más, pero la gente que estaba ahí alrededor, repito, unos cuantos, pues se ganaron su respeto hacia el candidato y aseguraron que con eso la asociación, por lo menos de charros del estado de Zacatecas, está apoyando al candidato Anaya. Así que está entre cómica, entre rara, entre lo que decíamos al inicio del programa, Carmen, que ya no saben qué hacer. Oye, chingue su madre las propuestas, ¿no? O sea, no. ¿Qué propone Anaya? No, pero es que es el paso de la muerte. Paso de la muerte, nada más lo hizo Pedro Infante. Pedro Infante con la moto, pero moto a moto, ¿no? Sí, acá en toda máquina, ¿no? El paso de la muerte de la silla presidencial a no sé dónde. No vais a salir por el balcón, Ana. Recuerdo que Deep nos decía, imagínense si Ana ya llegan a la presidencia, que quiera dar sus discursos trepado, ¿no? Sí, en estela de luz, ¿no? Por ejemplo. Ahora imagínate cuando que... Cuando le preguntaron que por qué, o sea, dice, bueno, ¿y qué tiene que ver con tu campaña el hacer el paso de la muerte? Contestó, es que es un salto de valor y determinación para lograr un gran cambio en este país. Entonces, pues la próxima vez que ustedes se pregunten qué hay que hacer para cambiar el país, pues hay que empezar brincando caballos o perros o lo que estés. Que estudiar leyes, sí. Economía, ciencia política y pónganse a montar escuinques. Ahí están los rata, hombres de verdad. A florear la rata, Simón. A torear un novillo, bonito. Simón. Y ya cuando están preparados, porque han demostrado un tremendo valor, aparte de la pendejez que eso implica. Sí. Y entonces ya cuando están listos para ser presidentes. Entonces estaban diciendo que a lo mejor y el Bronco está preparando bailar payaso de rodeo o algo así para poder igualar tremenda hazaña, ¿no? Porque obviamente, si se trata de espectáculos, pues se supone que el Bronco era el que se pintaba solo. No, que por cierto, ya que mencionas al Bronco, Tony, yo quiero decir, se circuló un video también en las redes sociales, lo puse en la página de Chilangotown, del Bronco que hizo una declaración también bárbara. Decía, no, pues yo voy a aumentar el salario mínimo. Porque, lo dijo así específicamente, si Anaya y Andrés Manuel creen que con 100 pesos al día se viven, pues están bien equivocados, ¿no? Sí. Que el salario no anda ni en 100 varos, pero bueno, con 100 pesos, dice, ¿qué te compras? Y re bien que supo, te alcanza apenas y pa'l six, en cuanto anda, por ahí de los 60, 70 varos y unos chicharrones, pero de eso no se vive. Entonces, obviamente se llevó las palmas y los aplausos de todos los borrachos, porque piensan, pues que el Bronco está pensando, obviamente, en que con 100 varos, pues no te alcanza más que para un six, y pues de eso no se vive. Sí, no, hombre, no. Está la declaración del Bronco, sí. Pero el Bronco podría ser así, ahorita que recordaron ATM, el brinco, en caballo, en la casa de en llamas, como hacían Pedro Infante y Luis. Ah, sí. La casa en llamas, bueno, aquí como el Bronco, que yo sepa, no anda en motocicleta sino en caballo, pues podría hacerlo con caballo. En llamas, que atraviesa la casa, ver, ¿no? Sí. A ver si no termina como Pedro Chávez y su cuate ahí en la ambulancia, todo chamuscado, pero podría hacerlo y ya, pues ya se fregó a Anaya, ¿verdad? Pues quién le gana si hace una cosa como esas. Muy bonita campaña, una cosa así que conmueve y yo no sé, empiezo a sentir tristeza porque ya nada más quedo un mes de campaña. No, tendré que entretenerme con la cosa esta tan aburrida del fútbol. Y voy a dejar de ver los debates y que Plató y Aná, que todo. Y el paso de la muerte. Y el paso de la muerte y toda esta onda. Entonces sí, como que se va a poner triste. Sí, no, bueno, dentro de los extras, digamos, en el que se pueden agregar a esta pendejez, porque como dice el jefe, pues ya estamos así como que entre que apagados, entre que... Que sí, que pues, no. Sí, que no, que no sé qué. Bueno, pues la buena noticia, otra pendejada, anuncian que como cada 6 años, se acaba de confirmar, sí habrá pantallas gigantes en el Zócalo de la Ciudad de México para ver los partidos del Mundial, sobre todo los primeros dos, que son los que nos van a descalificar, y
Y bueno, por si alguien andaba con el pendiente, no se preocupen, si alguien no tiene telera, si alguien no le llegó su pantalla de Vivir Mejor. No, espérate, déjate la tele. Si tú no pudiste pagar Sky, ¿no? Ajá. Porque cable pues no tiene todos los no te transmite todo el mundial como debe de ser. Bueno, Sky sí, y para los que no tenemos lana para pagar el Sky, no se preocupen. siempre va a haber una opción, y en este caso, pues en el Zócalo. Si eres chilango, pues ahí nos vemos, sí, en el Zócalo. Lo único que tiene de leve inconveniente, que no es muy grave, es que el Zócalo de la Ciudad de México, esa plazota que está ahí, que nosotros los chilangos por pintorescos le llamamos Zócalo, pero que es la Plaza Mayor. Plancha, algunos incluso. La plancha es, pues, un lugar que se construye expresamente para que sea el lugar por excelencia del ejercicio de nuestras libertades políticas. O sea, para ejercer el derecho a reunirse, de manifestación, de petición, de libertad de expresión, etcétera. Y entonces, con pena salió jefe del departamento, que es anónimo, porque yo ni lo conozco, no sé quién es, ni lo he visto, el que sustituyó a Mancera, el que tiene ahí el encargado, el changarro, salió y dijo, no lo van a poder usar, señores candidatos, con toda, discúlpenos, pero eso se va a usar para que la gente vea el fútbol, no para que se entere de sus cierres de campaña, de las propuestas, de las manifestaciones, no. Oye, también leí un comentario por ahí súper bonito, que aquí todo mundo es libre de opinar lo que quieran, pero un comentario bien pintoresco, Tony, que decía, puse un videito muy divertido sobre Putin, que decía que iba a cancelar el mundial. Claro que era falso el video, ¿no? Porque eso no va a pasar, ni de broma. Pero me llamó mucho la atención un comentario de una chica que puso, el mundial solo es una cortina de humo. Y yo la verdad dije, o sea, ¿cómo es posible un comentario así? ¿No? Es parte del complot, pues, hombre. Claro, la guerra sucia. Yo creo que pues entre Anaya y AMLO, esto sí lo pactaron todos juntos, sí, sí. Hacer el mundial, Tony, para que se tapara por atrás cómo va a ser el cierre, sí, de las, sí, y las, sí, votaciones. Entonces, sí, son los culpables. México ni va a pasar de la tercera fase, pero ya está todo planeado. Entonces, es una cortina de humo y no se dejen engañar, mexicanos, así, por favor. Sí, Simón. Sí. Desde Rusia. Putin les hizo el paro de la cortina de humo, ¿no? Por eso estaba ligado, sí, a Manuelovich, ¿o cómo le decían a Andrés Manuel? Manuelovich. Manuelovich. Hijo. Así que bueno, el food es mero entretenimiento y punto, no cortina de humo. Por favor, dejemos de pensar también como esas cosas, ¿no? Porque sí, yo creo que no, pues no tiene nada que ver una de otra, nosotros, pero bueno. Nosotros, no, si no es broma, déjenme hacer un pequeño corte. Sí vamos a tener un corresponsal en Rostov. Nos van a estar mandando información desde Rostov, en español, lógicamente, porque si ya para Mayi Paruski, no, ustedes no capiscan del ruso. Entonces, no iban a entender naranjas del escalón. Entonces, ¿puedes creerlo, Tony? O sea, NBR va a mandar a alguien, sí, sí, a Rusia, sí, y no somos ni tú ni yo. Pues sí, me acabo de enterar. No, perdimos. Sí. Voto Enrique, por voto exijo Enrique, esa revisión. Que hace gol para aquí, y que además hace el trabajo de publicidad. Pues va a estar en Rostov, va a ver. Enrique, ojalá que la selección mexicana sí la haga, no vayas a dar tu vueltezota hasta allá nada más de balde. Yo espero que no. Y pues nos va a estar mandando información en directo desde allá. Y entonces vamos a estar, no les digo que todo el mundial, porque van a decir, pues qué traes, tío. Ay, güey, mejor que Sky, véanlo, sí, por aquí. Sí, vamos a tener notas directamente para NBR desde allá. Okay. Y eso va a estar muy bien. Entonces, si quieren ustedes mandar por ahí un le decimos a Enrique, tú te pones ahí, y acá te lo pasamos en NBR. Porque aquí sí se puede. Sí, no, y ya modificamos la porra. Putin. ¿Que, ya? Sí. Que el consulado de Rusia ya mandó a decir, sí, que no se vale. No, pero ¿Por qué? Mandó a decir el consulado de Rusia que queda estrictamente prohibido cambiarle pues la... Que albureros, lo cambiar que el final, que Putin no se va a poder usar, que se abstengan, pero antes de que haya bronca. Ya mandó a decir, yo les paso la carta, no sé. Yo les paso el chisme, lo que dice la embajada. Ni le quito ni le pongo, decían mis tías. Pero sí, el consulado de esa propuesta, ¿qué? Que de hecho fue de una cervecera, me parece, de Cerveza Victoria, fue la que hizo la propuesta. ¡Pero así se apellida!
Pues sí, pero dijeron que no es muy chistoso, sobre todo porque ya saben de dónde viene el grito, ¿no? No lo acaban de inventar, saben perfectamente que ya nos han sancionado. De apellido a su presidente, hombre, pues sí. Póngale qué, pues ¿cómo le podemos? ¿Chinga? Boscov, algo así, no, como mi amigo el que maneja Aeroflot. Bueno, pero ¿por qué te vendes por tu apellido, ma? ¿O qué entiendes tú? Porque déjame te digo que aquí en México tenemos bien puesto el apellido, ¿no? Así te apellidas López Pérez. Simón. Tú lo traes y tú no niegas, ¿no? Tú no lo niegas, son tus raíces, ¿no? Es como, este es mi apellido y lo traigo de coraza, ¿no? Ni modo que digan, me vale. No quiero que me digan Putin. Pues sí. Y si me están haciendo bullying los mexicanos, les declaro la guerra, pero se quitan medidas. Ya sabes, albures tú también. No les des ideas, Div, no les des ideas. Porque los chilangos son capaces y él también. Sí. ¿Qué preparación tiene el jefe del Estado ruso que ya también entiende acá la tatacha y meto y saco y no, pues igual y se vino al barrio chilango, ¿no? Puede ser. Bueno, pues para poder entender. A propósito, Vladimir, si vienes por acá, te llevamos a los tacos de abajo del güero para que. Para que los conozcas. Sí, claro. Y te enseñamos dos, tres palabras acá del léxico chino. Bueno, yo me acuerdo. ¿Te enseñamos qué tres cosas riman con Putin? Por ejemplo. Sí, bueno, mejor ahí muere. Mejor te decimos qué nos parece tu apellido. Sí, sí. ¿Qué sí. pensamos de tu apellido? Sí. En fin. Ay, imagínate, Putin tan malo, o sea, de una nación tan mala, ¿no? Acá todos fríos. Esto la imagen, ¿no? La imagen que maneja. Y se pide Putin. Sí. Bueno, ya, vamos a pararle, Carmen, porque si no... Oye, ¿traes tu candidato, Carmen? Sí, mi candidato es súper, súper rápido. Se llama Geraldine Ponce, lo sé, nadie la conoce, no importa, les voy a decir quién es. Es la candidata a diputada federal de uno de los distritos por Morena. Y resulta que dicen por ahí, les puse el video igual en la página de Chilango, denle like y búsquenlo por ahí para que vean la declaración que hizo. No, en las redes sociales, Tony, se armó un zafarracho porque hay dos opiniones. De un lado dicen, pero está bien guapa, pero está bien buena, y como siempre es el prototipo de, pues está bonita, por lo tanto, está pendeja. No es rubia, pero está tonta. Y por el otro, pues efectivamente te das cuenta cómo la sacaron de no sé dónde. Tiene unas fotos ahí interesantes con Andrés Manuel López Obrador. Esta foto no la subí, se las voy a poner al ratito. Y bueno, resulta que le preguntaron qué pensaba de la reforma energética, a lo que ella respondió que estaba mal porque les había afectado mucho a los estudiantes cuando entró la reforma educativa. Y pues que terminó siendo de hecho una reforma que les afectó a los maestros y parece que es una reforma laboral. O sea que Pemex tiene la culpa de que los de que en Oaxaca hayan hecho huelgas. Y de que los niños estén traumados y que los pobres maestros. Entonces bueno, la reforma energética es la culpable de todo y nos explicó en medio segundo... Tres reformas. O sea, tres reformas. Lo que no pudieron hacer en todo un debate de dos horas los candidatos. Sí, y aparte lo que no entendimos, 6 años de Peña Nieto, ella te lo explicó en 30 segundos, fácil, tres reformas echó. ¿Y ahí estaba López Obrador con ella? No, la están entrevistando, están dando una de estas entrevistas. Ella tiene fotos con López Obrador porque está ahí peleando. Porque es candidata de Morena. Es candidata de Morena. Bueno, que de hecho es una regla que todos los candidatos de Morena tengan que tener la foto oficial con López Obrador. No puede salir solos en la manta, ¿no? Siempre está López Obrador y al lado. Sí. Así es. Entonces es candidata a diputada federal por Morena. Y bueno, te digo, ahí están las dos opiniones. Resulta que no tiene ni idea de política. Pues hubiera dicho que ella quiere la paz mundial, como la de Miss Universo. ¿Cómo Miss Universo? Pues es tan fácil que es como que no. Bueno, pues, pero no le faltó decir como la vez decía el chato. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama la muchacha? Geraldine. Y ahorita les digo Ponce, su apellido. Geraldine Ponce se llama ella para que voten por ella. Te expliquen chinga las tres reformas. Como dice la canción, tu retratito lo traigo en mi cartera.
Qué bárbaro. Pues igual estaría bien votar por ella. Una de esas le pides que pavimente calles y termina poniendo hospitales. Digo, como lo entienda. A como lo entienda y ¿no? hace de todo, ¿no? Tú le dices, oye, nos falta agua en Iztapalapa. Igual y pone albercas, ¿no? Manda a construir acá unos balnearios en Iztapalapa, acá chidos como las playas del Andrés Manuel, ¿no? De estas que ponía en verano. Las albercas esas, de grata memoria. Entonces, bueno, en los comentarios eran muy divertidos porque realmente la gente decía, sobre todo los hombres, decían, ya sé lo que sintieron las mujeres cuando votaron hace 6 años por Peña, porque mucha gente, mujeres, decían que iban a votar por Peña por guapo. Ah, oh, porque estaba muy guapo, según decían. ¿No? Ahorita después votaría por ella por guapa, porque por inteligencia. Sí, no, y son varias, No sé si ella, la de Puebla. No, te digo que yo vi esta. Hay otras dos en Puebla. Titular y su suplente de Puebla, de un distrito de Puebla. Sí, sí, que juegan por el partido Alianza. Ya, son ellas, sí, las son que las tienen una cuenta de con Ciro y yo dije. Sí, que tienen una sus cuentas de Instagram en las que suben fotos bastante, bastante, agradables al ojo del poblano. Sí. Y y pues que están ganando seguidores acá aquí en claro, digo, se trata, ¿no? De que tú utilices tus atributos, Tony. Simón. ¿No? Para convencer a la gente. Mientras sea por gusto, mientras sea elección de ellas, no sea por presiones de alguien más. Bienvenida a las fotos. Porque digo, si Anaya se avienta el paso de la muerte, pues que enseñen en Instagram. Ah, yo pensé que iba a decir. Imagínate, ahora sí. Si Anaya se avienta el paso de la muerte, que estas dos hagan algo. No, pero. No, otro paso de la muerte. No. Digo que tal la comunidad gay seguro lo agradecería, pero no hablamos de ahí. Sí. Pero desde luego sí sería más agradable una Cámara de Diputados con estas jóvenes. Tan guapas que con Noroña ahí, ¿por qué dejas que un borracho maneje el país y eso? Estaría mejor. Estaría mucho mejor. Estaría mejor. De todas maneras, las leyes van a salir chis un carajo. Sí. No, pero imagínate, yo siempre he pensado que entre mujeres es peor, y si no, súbanse al vagón de las mujeres, hombres. Uno que se suba al vagón de las mujeres. Gracias. No, gracias. Nada más para que vea lo que es Sí, no. Pero imagínate, todo un congreso de mujeres y así. Sí, no, bueno. Yo creo que ahí sí el país ya. En fin. No habría, como dicen, no habría guerra, Tony. Nada más estarían haciendo grupitos entre unas y otras. Se estarían envivoreando de quién trae los mejores zapatos, quién tiene las mejores chichis, cuál está más operada, quién se pintó el cabello. Eso es lo que haría el país, imagínate. No. Y dices, oiga, pero tenemos que hablar acá de la reforma y todo. No, espérate. ¿Con qué? ¿Viste la novela? Déjame que te cuente, ¿qué crees que me acabo de enterar, verídica? Fíjate que la vieja de allá, la víbora esta de acá, que se te queda viendo feo, mana, cada que pasas. Imagínate lo que sería ese congreso. Pero bueno, así es que es mi candidata, Geraldine Ponce, porque en medio segundo explicó lo que Peña Nieto en 6 años no pudo. No pudo explicar, bueno. Pues ahí tienen candidatos para que ustedes razonen su voto. Como por dicen favor. Jorge Larrea y los empresarios, no voten con el hígado, voten con la razón, no la chiflen que es cantada. No vayan a tomar una decisión populista. Razonen, aquí también se los pedimos, aunque además no seamos dueños de Peñoles ni de toda esa onda, razonen su voto, por favor. No arriesguen a que este programa se vaya al voladero. Sí, bueno, por favor. Tony, que razonen su voto porque, pues sí, no, realmente no pueden andar como votando, no es decisión de uno, es por el bien de todos. Por el bien de todos. Entonces, ya saben, voten por Tony, por Divo, por mí, el que más les haya gustado, y si nos faltó un candidato o alguien más pendejo, coméntenlo. Díganos. Que sea candidato independiente. Se vale. De recolectar firmas, se las damos por buenas. Así es que vámonos, Tony, se acabó el programa. Sí. Nos vemos el próximo jueves. ¿A qué hora, Tony? Por ahí de las 6 cachito de la tarde. Poquito antes de las 7, algo, ¿no? Simón. Algo. Así que ya lo saben, programa de entrevistas musicales, el pendejo de la semana, el soliloquio de Carmel, que hoy no hubo, la sección de Tony Rolemos otra, que medianamente hubo, y cosas pues de chilango, ya saben cómo es su nombre. Que el barrio chilango a todo lo que da. Simón. ¿No? Pero le tiramos a todo, ¿no? Al food, al inglés con nuestro invitado, Simón. Acá la política, que aquí sabemos de todo. Simón, porque así son los chilangos. Y así son los chilangos. En fin. Si no, pues le hacemos como la Ponce, ¿verdad?
Ahorita les explico. Como que ustedes quieren oír música, les ponemos el pendejo y les... Pero... Y luego viene el soliloquio. Y mejor les aventamos a Tony. Pues a lo mejor salen ustedes perjudicados porque no funcionó. Así vale. Que, a nombre de Tony Olivera, el jefe José Manuel Dip, yo soy Carmel Trejo y este programa se llama... ¡Chilango Town! Muy bien. ¡Vamos! ¡Adiós!